tengo una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que hoy tenemos el versículo o uno de los versículos más polémicos de toda la Biblia. Un versículo discutido, disputado, controversial. La buena noticia es que a partir de hoy, hasta 1 Pedro 5:14, no hay otro texto chungo en esta carta. Así que hoy, gracias a Dios, si conseguís sobrevivir esta predicación, vais a disfrutar los restantes 6-7 meses de 1 de Pedro. Espero no perder a nadie hoy. El primer punto va a ser difícil. He casi dedicado más tiempo a la simplificación que a la preparación del mensaje, porque es un texto notoriamente complejo y espinoso. Pero gracias a Dios, tenemos un regalito en la iglesia llamado Frank Escobar. Él va a subir la predicación, y si hoy no tenéis boli, ni papel, ni cuaderno, luego podéis escuchar la predicación esta semana y ir tomando apuntes. Espero que todo quede claro, pero como voy a quedarme para la comida, si hay alguna duda, podéis también luego hablar conmigo después en la comida con toda libertad. Así que bien, vamos a abrir la Biblia en 1 de Pedro. El título del mensaje en esta mañana es una pregunta, y la pregunta es: ¿se puede predicar a los muertos? ¿Se puede predicar a los muertos? 1 Pedro capítulo 4, y si alguien pudiera leer por fin en voz alta, del 4:1 al 4:6. 1 Pedro 4, del 1 al 6. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables y idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os estrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Muy bien, ¿se puede predicar a los muertos? Es una breve recapitulación y arrancamos. Estamos en la cuarta sección de Pedro. Sección 1, Evangelio. Sección 2, santificación. Sección 3, sumisión. Sección 4, persecución. Y persecución se divide en dos bloques. Hoy acabamos el primer bloque. El primer bloque, Pedro presenta cuatro argumentos principales para animar a los hermanos perseguidos. Los cuatro argumentos son nuestra esperanza cristiana, el temor a Dios, una buena conciencia y el ejemplo de Jesucristo. Cuando volvamos después de Semana Santa, empezando con el versículo 7, vamos a ver el segundo bloque. Y Pedro nos va a dar 13 mandamientos, 13 mandatos para la iglesia perseguida. Hoy acabamos el primer bloque, cuatro argumentos, y en dos semanas veremos el primero de los 13 mandamientos. Y vamos a ver en el versículo 7, dos mandamientos en el siguiente mensaje sobre Primera de Pedro: sed sobrios y velad. Luego vamos a ver, tened entre vosotros ferviente amor, hospedaos los unos a los otros sin murmuración, y 9 mandamientos más. Pues hoy estamos acabando este primer bloque dentro de la cuarta parte de la carta, a saber, persecución y aflicción. Y hoy, gracias a Dios, versículo 6 es el último texto espinoso de esta primera carta. Os dije, cuando predicamos sobre los espíritus encarcelados, a partir del 3:18-19 hasta el 4:6, 1 Pedro es un párrafo aquí muy discutido. Así que con la ayuda del Señor, esperamos predicar sobre esta carta y este versículo con tres puntos. Punto número 1, muertos. El punto más difícil en esta mañana. De nuevo, si estáis despiertos al acabar el primer punto, os invito a un café después de la reunión. Punto número 2, juzgados. Y punto número 3, vivos. 2 y 3 van a ser sencillitos, fáciles de entender. El 1 requiere más trabajo, más concentración. Así que ánimo, a ver si el Señor pues nos ayuda en esta mañana. Vamos a orar al Señor, ya que es un texto difícil y necesitamos, como todos los domingos, la ayuda del Espíritu Santo. Hermano Ángel, ¿podrías por fin orar al Señor? Señor, te pedimos en esta hora y
Amén, 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 Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Dale a Bianca un buen besote evangélico cuando llegue mañana, hermano, de nuestra parte. Muy bien. Versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Hace unas semanas os compartí dos principios hermenéuticos imprescindibles. Regla número 1. Siempre interpretar los pasajes oscuros de la Biblia a la luz de los pasajes más claros. Regla número 2, siempre interpretar cada versículo en su contexto. Clave para trabajar, currar en este texto en esta mañana. Por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Bien, ¿qué es lo que Pedro está diciendo aquí en este contexto, en la cuarta parte de la carta? Pues bien, nos está dando argumentos para animar a la iglesia perseguida. Ánimo, hermanos, no tiréis la toalla, pelead la buena batalla de la fe, luchad para la gloria de Dios. Entonces Pedro entiende que los hermanos de Asia Menor están sufriendo por causa de la fe. No solamente una persecución psicológica, sino también corporal y física. Lo estaban pasando mal. La semana pasada vimos cómo muchos de los creyentes habían sido rescatados de una vana manera de vivir. Fiestas, bebidas y fornicación. Y ya que los cristianos no hacían las cosas de antes, estaban siendo rechazados por las personas que no se habían convertido. Os pasará a todos. Todos vosotros que de verdad sois regenerados, salvados por el poder de Dios, vais a ser rechazados. Van a burlarse de vosotros. Van a mofarse de vosotros. Pero como dice Pedro en el versículo 5, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Así que hermanos, descansad. Estáis en las manos de Dios. No pasa nada. Así que en el versículo 6... hay que entender que Pedro está queriendo animar a una iglesia perseguida a no tirar la toalla, a no venirse para abajo. Bien, en el versículo 6 existen cuatro interpretaciones principales. La primera interpretación es herética, porque tenta contra una doctrina cristiana fundamental. Pero posturas 2, 3 y 4 se pueden casar con una cosmovisión cristiana ortodoxa. Nosotros aquí defendemos ciertas verdades hasta la muerte. Por ejemplo, la inspiración de las Sagradas Escrituras. No debatimos este tema aquí. La doctrina de la Trinidad. No se discute sobre este tema aquí. La doble naturaleza de Jesucristo. La salvación por la gracia a través de la fe en Cristo. La vida eterna para los justificados. La condenación eterna para los impíos. En estas doctrinas fundamentales estamos todos de acuerdo. Y nadie puede entrar en membresía de la iglesia que no tiene claras estas verdades. Ahora bien, hay doctrinas secundarias. Hay doctrinas o cuestiones donde sí hay un marco de libertad, donde cada uno puede, según la luz que tenga de parte de Dios, posicionarse en un campo o en otro. Por ejemplo, en cuanto a la escatología, las cosas del fin. Hay creyentes evangélicos premilenialistas, post milenialistas, a milenialistas, pero todos predicamos y creemos el mismo evangelio. Nadie es salvo o nadie deja de ser salvo por posicionarse en uno de estos campos diferentes. Hay iglesias que celebran la Santa Cena una vez a la semana. Hay iglesias que celebran la Santa Cena una vez al mes. Hay iglesias que celebran la Santa Cena tres veces al año. Pero nadie va al infierno por celebrar la Santa Cena una vez al mes, una vez a la semana o tres veces al año. Son asuntos, según los reformadores, que son adiáfora. Adiáfora en latín quiere decir cosas de segunda importancia, cosas que son indiferentes, donde hay un marco de libertad. Así que en cuanto a la interpretación de este pasaje, hoy no quiero convertirme en vuestro enemigo.
No estoy aquí para pelear con nadie. Yo tengo una postura a la luz de la palabra de Dios, pero posturas 2, 3 y 4 se pueden casar con una visión cristiana ortodoxa. Pues la primera postura es la única postura herética, ya que atenta contra la verdad de la palabra de Dios. Postura número 1 dice que, según el versículo 6, Cristo predicó a los condenados en el infierno con el fin de salvarlos. Y cuando decimos que Cristo predicó a los condenados, estamos aludiendo al tiempo entre la muerte del Señor en la cruz, Viernes Santo, y el domingo de la resurrección. En este tiempo, Cristo descendió literalmente al infierno para predicar a los impíos con el fin de que aceptasen el evangelio y fuesen salvos. Sabemos que no es así, porque un pasaje claro de la Biblia, Hebreos 9, versículo 27, dice: está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto, el juicio. Es decir, el momento que tú estés muerto, no hay segunda oportunidad. Si tú no recibes el evangelio en esta vida, no podrás recibir el evangelio estando en la tumba. Es imposible. Y otra observación también es que esta frase, Cristo descendió a los infiernos, no es una frase sacada de la Biblia. Es una frase, como bien dijo Eva el otro día, ¿de dónde se saca esta frase, hermana? Del credo apostólico. Y pensamos que esta frase, descendió a los infiernos, fue añadida al credo a finales del siglo IV. No es lenguaje bíblico. Así que en cuanto a esta primera postura, la podemos descartar ya de entrada. Pero ahora tenemos posturas 2, 3 y 4. Postura número 2 es tal vez la postura más popular hoy en día, porque es la postura de la Iglesia Católica Romana. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 633, dice que Cristo fue al seno de Abraham. Cristo, al morir en la cruz, descendió a un departamento del Seol llamado el seno de Abraham, predicando a los justos, los que se habían muerto en el Antiguo Testamento. Y voy a citaros textualmente lo que dice el Catecismo. Creo que es el siguiente, Frank, si lo pones ahí. Son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. A diferencia de la primera postura dice que Cristo predicó a los malvados con el fin de que aceptasen el evangelio. La postura romana dice que Cristo fue y predicó a los justos. Proclamó su victoria para que fuesen librados del seno de Abraham. Bien, olvidaros de la realidad de que un pastor protestante tiene en su casa un ejemplar del Catecismo de la Iglesia Católica. Frank, por favor, borra esta parte de la predicación para que nadie se dé cuenta. Bien, un par de datos para criticar esta idea. Dos asuntos lingüísticos. Número uno, en el versículo 6, lingüísticamente hablando, en ningún momento dice que Cristo descendió al seno de Abraham. No lo dice. Tenemos que tener mucha sobriedad a la hora de leer la Biblia. ¿Qué dice el texto? No imponer una idea nuestra al texto. El texto no dice que Cristo fue predicando en el seno de Abraham. Y número dos, tampoco nos dice el texto lingüísticamente que Cristo predicó a los muertos. No lo dice. Ahora bien, el Catecismo de la Iglesia Católica sí dice esto, pero no está en el texto, en el versículo 6. Así que a nivel lingüístico vemos ya dos carencias. Y una tercera crítica es que tú y yo estamos viendo en 1 de Pedro que el Espíritu Santo siempre usa líneas de pensamiento. Línea de pensamiento número 1, evangelio. Número 2, santificación. Número 3, sumisión. Número 4, persecución. El Espíritu Santo en esta cuarta parte está hablando de persecución, aflicción, tribulación. ¿Y por qué de repente va a cambiar olímpicamente de sentido para hablarnos sobre el seno de Abraham? No tiene mucho sentido. Punto aparte, número 4, crítica número 4. Los santos difuntos del Antiguo Testamento ya creían en el Mesías. Ningún santo del Antiguo Testamento fue salvado por guardar la ley mosaica. Fueron salvados por la gracia. Hebreos 11 dice que son salvados por la fe. Tenemos el ejemplo de Abraham. Dice Cristo que Abraham
había de ver su día y lo vio y se gozó. Juan 8, versículo 56. Y Gálatas 3, 8 dice que Dios, habiendo de justificar a los gentiles por la fe, predicó la buena nueva a Abraham. Evangelio. Predicó el evangelio de Abraham diciéndole: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, los santos del antiguo pacto confiaban en el Mesías venidero. Creían en el Mesías y esperaban la llegada del Mesías. La única diferencia entre nosotros y ellos es que tú y yo creemos que Cristo ya ha venido, donde ellos creían que Cristo había de venir. Así que los santos del antiguo pacto ya perecieron creyendo en la venida del Mesías. Por lo tanto, no hacía falta que Cristo descendiese a predicarles el evangelio. Siguiente argumento en contra de esta postura. Cristo, cuando estuvo en la cruz, en ningún momento dijo que iba a descender al seno de Abraham. Cuando tú lees todas las profecías que Isabel acaba de nombrar, verás una y otra vez que Cristo habla sobre su muerte, resurrección. Muerte, resurrección. Muerte, resurrección. En ningún pasaje Cristo habla sobre su muerte, descenso al seno de Abraham, y luego sobre su resurrección. No lo hace. Jesús dice al ladrón a la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y según 2 Corintios 12:4 y Apocalipsis 2:7, el paraíso equivale al cielo. Cristo no dijo que iba a descender al seno de Abraham, iba al paraíso. Y también dice en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su espíritu iba en dirección al Padre, no al seno de Abraham. Cristo entonces va al paraíso, encomendando su alma al Padre, no entrega su alma al seno de Abraham. Así que hasta ahora hemos visto 5 argumentos en contra de esta postura católica. 2 argumentos lingüísticos, que la idea de que Cristo descendió al seno de Abraham no está en el texto. Número 3, el Espíritu Santo usa líneas de pensamiento porque de repente va a cambiar de tema. Número 4, los santos del antiguo pacto ya creían en el Mesías, de ahí que no hace falta que se predica el evangelio ahí. Y número 5, lo que acabamos de comentar, Jesús iba al paraíso, a la presencia del Padre al morir. Ahora bien, cuando leemos el Catecismo de Iglesia Católica, van a usar 10 versículos del Nuevo Testamento para defender la idea de que Jesús fue al seno de Abraham al morir. Y los 10 versículos están aquí escritos para que los veáis. De nuevo, hermanos, antes de leer la lista, muchos de estos versículos son muy rebuscados, o son textos que no vienen al caso, o tienen otra interpretación mucho menos sensacionalista, menos mística y más básica. Vamos a ver estos versículos para ver si de verdad apoyan la postura de que Cristo fue al seno de Abraham en vez de al paraíso. El versículo número 1 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Un texto magnífico, pero no nos habla sobre el seno de Abraham. Es una referencia metafórica a la sepultura del Señor. Ya está. No hay que buscar más ahí en este versículo. Texto número 2. Se abrieron los sepulcros. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Es un texto excelente y precioso, pero de nuevo no viene al caso. No nos está hablando sobre el seno de Abraham. Número 3. Viene la hora. Ahora es. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Este texto se ha de interpretar de manera espiritual. Ahí está Chema. Chema se convirtió hace 15 años. 15 años antes de convertirse era un muerto espiritual. Pero un día Chema oyó la voz del Hijo de Dios y empezó a vivir. Es un pasaje espiritual. No tiene nada que ver con el seno de Abraham. Versículo número 4. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es una interpretación muy sencilla del pasaje. Dios el Padre
resucitó al Hijo. Así de sencillo, no está hablando sobre el seno de Abraham. Versículo número 5. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Otro versículo precioso, excelente, pero no viene al caso. Número 6. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Es una referencia metafórica a la tumba, a la sepultura del Señor, dando a entender que Cristo, al ser sepultado, iba al abismo. De nuevo, no hay ninguna referencia explícita ni textual al seno de Abraham. Y podemos decir lo mismo en cuanto al siguiente versículo, el número 7. Eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. De nuevo, una alusión metafórica a la sepultura y a la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Este versículo está proclamando el señorío universal de Cristo sobre los vivos y sobre los muertos. Pero una vez más, no hay ninguna indicación, nada que ver con el seno de Abraham. El penúltimo versículo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todo lo que por el temor a la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. ¡Fantástico! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Pero no viene al caso. No dice nada sobre el seno de Abraham. Y el último versículo, número 10. He aquí, vivo por los siglos de los siglos. ¡Amén! Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí vemos que Cristo no solamente ejerce su señorío sobre el cielo, sobre la tierra de los vivos, sino también sobre la esfera de la muerte. La palabra, por cierto, Hades en griego, es la traducción del término hebreo Seol, que se refiere a la esfera de los muertos. Entonces, los 10 versículos bíblicos que el catecismo católico emplea para defender la doctrina de que Cristo descendió al seno de Abraham son textos buscados, rebuscados, no vienen al caso en varias ocasiones, y luego hay algunos que tienen una interpretación muchísimo más sencilla, sobria, menos sensacionalista y menos mística. Así que bien, hay otra observación final que me gustaría hacer antes de pasar a la tercera postura. Cristo habla una sola vez sobre el seno de Abraham en su ministerio. ¿Alguien sabe dónde Cristo habla sobre el seno de Abraham? Sí. ¿Está Lázaro? ¿Dónde se ubica este pasaje, cumpleañera? En Lucas 16, versículos 19 al 31. Y Cristo sí habla ahí del seno de Abraham, que el pobre fue a la presencia de Abraham. Ahora bien, Abraham está en la presencia de Dios. Abraham está en el reino de gloria, sentado con Isaac y Jacob. Y en el Talmud es, bueno, un documento judío que recopila debates rabís sobre proverbios judíos, leyendas judías, tradiciones judías, etc. En el Talmud, el seno de Abraham equivale a cielo, equivale al paraíso. No se refiere a un departamento dentro del Seol, como enseña la Iglesia Católica Romana. Aquí tenéis una cita de nuestro amigo John MacArthur, que nos ayuda en este sentido. No sé, Álvaro, ¿puedes leerlo, por fin? No existe razón para suponer que el seno de Abraham corresponda a una prisión provisional para el alma de cada uno de los santos del Antiguo Testamento, quienes solo fueron llevados al cielo tan pronto Cristo hizo expiación por su pecado. Uno más. Sí, siguiente, Frank. La Biblia siempre enseña que los espíritus de los muertos van de inmediato a la presencia de Dios. En efecto, la presencia de Moisés y Elías en el monte de la transfiguración contradice la noción de que estuvieran confiados a un comportamiento del Señor hasta que Cristo terminara su obra. Bien, entonces de nuevo, el seno de Abraham equivale al cielo, no hay en el Talmud tal idea como un departamento dentro del Seol llamado el seno de Abraham. No, el seno de Abraham es el cielo, es la presencia de Dios. Así que hemos criticado esta noción del Vaticano por 7 razones. 2 razones lingüísticas. El texto no dice que Cristo fue el seno de Abraham.
No dice que predicó los santos del Antiguo Testamento. Argumento número 3, el Espíritu Santo usa líneas de pensamiento y no va a cambiar olímpicamente de tema en cuestión de un solo versículo. Número 4, los santos del Antiguo Testamento ya creían en el Mesías. Número 5, Jesús en la cruz dijo que iba al paraíso, iba a la presencia del Padre, no al seno de Abraham. Número 6, los 10 versículos que emplea el catecismo católico son textos rebuscados que muchas veces no vienen al caso. Y número 7, según la tradición judía, el seno de Abraham es el cielo. Por esta razón, no acepto la segunda postura, pero no deja de ser la postura más popular, ya que la Iglesia Católica sigue ejerciendo muchísima influencia a nivel global. Postura número 3 es muy atractiva también, porque es la postura de dos de mis héroes, Agustín de Hipona y Martín Lutero, y también pues está Clemente de Alejandría, un padre de la Iglesia Primitiva. Y la postura número 3 dice que Cristo, cuando descendió a predicar, esto quiere decir que predicó a los muertos espirituales, a gente muerta en sus delitos y pecados. Vale, no es una mala interpretación y verdad, yo me siento muy seducido por esta postura, ya que están Agustín y Martín Lutero en este campo. Hay un par de problemas con esta idea. Primer problema a nivel lingüístico. En el versículo 5 dice, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. En el versículo 5 estamos hablando de muertos espirituales o muertos literales. Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Literales, en efecto. Por lo tanto, en el versículo 6, ya que está hablando una vez más de los muertos, el contexto ya establece el significado de muertos, muertos literales. Por ejemplo, digamos que yo trabajo para una empresa internacional llamada Pepsi. ¿Conocéis Pepsi, no? Y yo os digo, hermano, yo tiro toda la mañana haciendo cola. ¿Entendéis lo que quiero decir, verdad? Haciendo cola. Y la próxima vez que vuelva a hablar sobre hacer cola, ¿entendéis lo que quiero decir con hacer cola? ¿Entendéis que no estoy aludiendo a hacer cola Mercadona para hacer la compra? ¿Habéis entendido el significado de hacer cola, ya que el contexto indica el significado de la palabra? De la misma forma, ya que Pedro en el versículo 5 está hablando de muertos literales, en el versículo 6 pues es lógico que siga hablando sobre muertos literales. No va a cambiar olímpicamente de sentido. Y el segundo argumento en contra de esta postura de mi amado Agustín y de Lutero es que el verbo aquí predicar está en el pasado simple. En el pasado. El evangelio fue predicado. Pero si Pedro está hablando de la necesidad de predicar a los muertos espiritualmente, usaría el presente. Porque todos necesitamos el evangelio. Shema, necesito escuchar el evangelio. Y tenemos que seguir predicando el evangelio a los muertos espirituales. Así que esta postura, aunque alguien quisiera abrazarla, no es mi postura por estas dos razones. Primero, lingüísticamente, son muertos literales, en mi opinión. Y número 2, el hecho de que el evangelio fue predicado en el pasado. Donde si estamos hablando de muertos espirituales como Chema, como yo, como Giovanni, Pedro tendría que usar el tiempo presente. El evangelio no dejó de ser predicado después del año, de los años 60 del primer siglo. Felizmente y gracias a Dios hay una cuarta postura. Esta postura es la que prevalece, predomina en el mundo protestante y es mi postura personal. Por lo tanto es la postura correcta. Así que vamos a ver cuál es esta cuarta postura. El evangelio fue predicado a los que están literalmente muertos. Porque el versículo 5 está hablando de muertos literales. El evangelio fue predicado a los que están literalmente muertos, o sea, a ciertos hermanos difuntos de las iglesias de Asia Menor. Y esta interpretación encaja perfectamente a nivel lingüístico y a nivel contextual y a nivel temático de la cuarta parte de Primera de Pedro. De nuevo el contexto, hermanos. Pedro quiere animar a la iglesia perseguida a pelear la buena batalla, luchar, sufrir penalidades como buenos soldados de Cristo. Y Pedro entonces está animando a los hermanos de las iglesias de Asia Menor a acordarse de los hermanos que dieron sus vidas por la fe, de los hermanos difuntos de Asia Menor, de los que murieron en la fe, y ahora tenemos que imitar el ejemplo de su fe
siendo fieles hasta el fin. Así que Pedro está animando a los hermanos a no venirse para abajo. Y por esto dice también, el evangelio fue predicado, ha sido predicado. Por esto usa el tiempo verbal en el pasado, porque estas personas están difuntas. Tú no puedes predicar el evangelio a un cadáver. Ya que están muertos, Pedro emplea el tiempo verbal pasado. Aquí tenéis otra frase bonita de nuestro amigo John MacArthur. Y Eva, hermana, si quieres ayudar. Amén. Exactamente. Ya que John MacArthur cree esta cuarta postura, tiene que ser la correcta, ¿no? Porque John MacArthur no se equivoca. Así que la cuarta postura es que el evangelio fue literalmente predicado a muertos literales. Y ahora están difuntos. Y Pedro está evocando el legado de estos hermanos difuntos para animar a la iglesia perseguida. Todo encaja. Es una interpretación no muy sensacionalista, no muy mística, pero encaja perfectamente y promueve una lectura sobria del pasaje. Así que, si tú estás sufriendo por la fe, hermano, recuerda a los hermanos difuntos de Corea del Norte, Somalia, Sudán, Afganistán, Irán, Irak. Esta es la forma que Pedro está usando para convencer a los hermanos de la necesidad de mantenerse en la fe hasta el fin. No hace falta tanta ciencia ficción a la hora de interpretar este pasaje. Así que, a grandes rasgos, la postura que yo abrazo personalmente no tiene por qué ser la tuya, pero entiendo que Pedro está refiriéndose a muertos literales y difuntos. Bien, veo que solo hay dos personas dormidas en el culto. Enhorabuena, gloria a Dios, os invito a todos a un café después de la reunión. Habéis sobrevivido, esta ha sido la parte difícil, gloria a Dios. Y si no entendéis algo, luego después podéis preguntarme. Así que hemos visto cuatro posturas. Postura número uno, Cristo descendió a predicar a los malvados en el infierno para que aceptasen el evangelio. Postura dos, la postura católica. Cristo descendió al seno de Abraham y luego lanzamos siete críticas. Número tres, la postura de que Cristo predicó a los muertos espirituales. Y postura número cuatro, Cristo predicó a personas literales que murieron por la fe y son un ejemplo para que nosotros andemos en sus pasos. Habéis sobrevivido. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora vais a disfrutar de puntos números 2 y número 3. Bien. Punto número 2. Gloria a Dios por el segundo punto. Por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres. Ahora vais a ver cómo nuestra interpretación encaja perfectamente con puntos 2 y 3. Para que sean juzgados en carne según los hombres. Juzgados según los hombres. Pedro está hablando de gente literal que había dado su fe, vida por la fe, y ahora está diciendo que ellos fueron juzgados según los hombres en la carne. Está hablando de sufrimiento, de persecución, de tribulaciones, de padecer por causa de la fe. Y la Biblia está repleta de promesas de sufrimiento por causa de la fe. Juan 15, versículo 20. El siervo no es mayor que su amo. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Promesa del Señor. Hechos 14, versículo 22. Es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Segunda de Timoteo 3, 12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Promesa de Dios, promesa de Dios, promesa de Dios. La palabra de Dios no está hablando sobre constipados ni dolores de cabeza. Está hablando sobre sufrimiento por causa del Señor. Todos los creyentes y todos los no creyentes tenemos dolencias físicas y psicológicas. En el caso de un cristiano, él con paciencia pelea la buena batalla de la fe. Pero la clase de sufrimiento que Dios recompensa grandemente es sufrimiento por causa de la palabra, por causa del evangelio. Y por esta causa estamos siendo juzgados según los hombres. Los profetas del antiguo pacto, rechazados. Los apóstoles del Nuevo Testamento, rechazados y odiados. Los que predicamos la palabra de Dios en el siglo XXI, odiamos, discriminados y habla mal de nosotros. Aquí tenéis una lista de lo que pasó con todos los apóstoles del Nuevo Testamento. Bueno, casi todos ellos.
Pedro, nuestro hermano, autor de esta preciosa carta, fue crucificado boca abajo en Roma. Su mujer también, por cierto, fue ejecutada por su fe en el Señor. No sabemos cómo fue ejecutada, pero Pedro también perdió a su esposa. Dos, Andrés. Andrés fue crucificado en una cruz con forma de X. Y por esta razón, la cruz de San Andrés está en forma de X, porque Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X. Jacobo, esto salía en Hechos capítulo 12. Él fue decapitado por órdenes del rey Herodes, el que fue ejecutado por el ángel por no haber dado gloria a Dios. Santiago, el autor de la epístola que lleva su nombre, fue crucificado en Egipto y su cadáver fue cortado en pedazos. Judas Tadeo, no Judas Iscariote, Judas Tadeo, fue asesinado con flechas en el Ararat. Mateo, el autor del Evangelio, atravesado con una lanza en Etiopía. Felipe, o murió colgado o fue crucificado. La historia no se pone de acuerdo, pero sí sabemos que murió en Asia Menor, a donde esta carta iba dirigida. Simón el Zelote murió como mártir, pero no se sabe cómo. Tomás fue atravesado con una lanza en la India. Y finalmente el apóstol Juan, es verdad que él no fue martirizado, no obstante sufrió grandemente por su fe. Y de hecho, escribió la carta de Apocalipsis desde Patmos. ¿Y por qué estuvo en Patmos? Ya, por causa de la palabra de Dios. Entonces es verdad que Juan no dio su vida por la fe, no obstante fue perseguido. Y claro, no he mencionado a Judas Iscariote, porque Iscariote, ¿qué pasó con él? Se ahorcó, se suicidó, ¿no? Un hijo del diablo. Hermanos, esta es la realidad de una vida cristiana. Esta es la realidad del cristianismo primitivo. ¿Y tú quieres caer bien al mundo? ¿Y tú quieres que el mundo te dé un aplauso y besitos y premios y que te dé dinero? Yo no creo esto. Pablo dice, como la película seguramente nos enseña, Pablo dice en Gálatas 6, 17, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. No estaba hablando sobre tatuajes, con las palabras yo amo a Jesús ahí tatuadas en su brazo. Estaba hablando de cicatrices, de heridas por causa de la fe. Dios nos libre de morir sin cicatrices para la gloria de Dios. El cristianismo no es una fe para los acomodados, sino para los soldados del Señor. Yo tengo marcas en mi cuerpo porque amo a Cristo. Y cuando estudiamos las vidas de los apóstoles, de los profetas, no encontramos autocompasión. Nada, mira, os voy a leer una frase que leí a los hermanos en Agua Dulce hace 3 semanas. Segundo de Corintios 4, 17, es para flipar este versículo. Pablo dice, esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermano, hermana, si hay un solo adjetivo en el diccionario español que nunca escogería para describir los sufrimientos de Pablo, sería el adjetivo leve. Esta leve tribulación. Es como si Pablo se sentase contemplando todo su sufrimiento, todo su dolor, todas sus dolencias y se burlase, se riese de su sufrimiento. Leve, 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 porque vivía obsesionado con la gloria de Dios, apasionado por el Señor. No estaba tan egocéntrico pensando en sí mismo. Os voy a leer una lista de los sufrimientos de Pablo, de 2 Corintios 11, y si veis la peli en estos días, acordaos de esta lista. De los judíos, 5 veces he recibido 39 azotes. ¿Alguien aquí ha recibido 39 azotes una sola vez? Yo tampoco. ¿Qué dice Pablo? Leve. 3 veces he sido azotado con varas. Leve. 1 vez apedreado. Leve. 3 veces he padecido naufragio. Leve. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Leve. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Leve, 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 leve. Y sigue en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en ayunos, en frío, en desnudez. Leve, 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 leve. Esta leve
tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo está predicando la palabra de Dios. Tú piensas de verdad, tú te vas a acercar a un hombre así después del culto y decirle: oh, pastor Pablo, ora por mí porque anoche he dormido fatal. Leve, leve, anoche no dormí nada, pero nunca se me ocurriría acercarme a Pablo quejándome por la falta de sueño. Leve, leve, leve. Somos tan egocéntricos, hermanos. Necesitamos una visión de la gloria de Dios y luego todo se hará leve, leve, leve. Pablo seguramente diría a mí también: te falta fe, Will. Te falta muchísima fe. Eres muy egocéntrico todavía. Estamos tan centrados en nosotros, nuestro bienestar, nuestra comodidad, que el momento que tenemos un constipado, ¡oh, el Señor ya no existe! ¡El Señor me ha abandonado! Leve, 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 leve. Necesitas tener tu mirada colocada en el Rey de Gloria, en el Señor Jesucristo. Pablo no estaba interesado en la autocompasión. Y Pedro una vez dijo al Señor Jesús: Jesús, ten compasión de ti mismo, que no te acontezca así. ¿Y qué contestó Jesús? Oh, gracias, Pedro. La verdad que estoy reventado, hecho polvo, y necesitaba esta palabra de ánimo de parte del Señor. ¿Qué dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no tienes la mirada en la cosa de Dios, sino en la cosa de los hombres. Cuando el Dios de una vida, cuando el Dios de una congregación local, se convierte en la deidad del comodismo, de la autocompasión, el Espíritu de Dios está airado. El Espíritu de Dios está ofendido. El cristiano, en conformidad con los ejemplos de los discípulos, del apóstol Pablo, del Señor Jesús, es llamado a ser rechazado y odiado por causa de su fe en el Señor Jesús. La iglesia, pues, ha de ser un campo de entrenamiento para soldados. No un centro de entretenimiento, un campo de entrenamiento para guerreros del Señor. Si procuramos levantar una iglesia en base a comodidad, egocentrismo, autocompasión y el aplauso del mundo, no vamos a disfrutar del respaldo del Espíritu de Dios, porque estamos negando el principio fundamental de Cristo de cargar nuestra cruz, de sufrir por causa de la fe. Y 1 de Pedro es una carta redactada para soldados, para guerreros del Señor. El apóstol entonces nos repite que tenemos que sufrir por causa de la fe. Entonces, hermanos, para aplicar esto a vosotros, es normal que seáis rechazados. Vosotros jóvenes que queréis seguir al Señor, es normal que se metan con vosotros en el instituto y en la universidad. Vosotros, hermanos, hermanas que estáis trabajando en el mundo secular, es lo más normal del mundo que se metan con vosotros. Y si nadie se mete contigo, quiere decir que no estás reflejando la luz de Dios. Vas a provocar una reacción sí o sí. Tienes que tener enemigos, adversarios. Un cristiano no puede caer bien a todo el mundo. El príncipe de este mundo te odia a ti y odia a todos los hijos de la luz. Así que, hermano, recuerda, Dios no te ha llamado a caer bien a todo el mundo, te ha llamado a sufrir, a tener enemigos para la gloria de su nombre. Y Dios usa a tus enemigos con el fin de pulirte, a fin de que perseveres en la fe hasta el fin. No vas a ser popular, no vas a ser muy amado, pero aquí en la iglesia del Dios vivo sí que vas a ser amado. Así que vamos a abrazarte, levantarte en oración y velar por ti y por los tuyos. No tienes por qué caer bien a todo el mundo. Como dijo Carolina hace un par de semanas en la oración, uno con Dios está en mayoría. Siempre estás en mayoría si estás con Dios. Así que iglesia rechazada, perseguida, sufrida, descansada en el Señor. Tenemos que ser juzgados por los hombres según la carne. Es normal. No es extraño que suframos por causa de la fe. Y solamente las ovejas de Dios pueden abrazar y aceptar este llamamiento de sufrimiento. Y ahora llegamos al último punto en esta mañana, punto número 3. Gracias al Señor, no acabamos con la triste noticia del sufrimiento. Acabamos con la gozosa noticia
de nuestra vida delante de Dios. Versículo 6 dice: por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Vas a sufrir, sí, amén, así es. Si eres un hijo de luz, vas a sufrir. Si vives como un hijo de las tinieblas, no vas a sufrir. Pero si eres de la luz, vas a sufrir, pero no pasa nada, porque la última cláusula dice que vamos a vivir en espíritu según Dios. El comentarista William MacDonald dice lo siguiente al respecto: no estaban muertos cuando el evangelio les fue predicado, pero ahora, con respecto a sus cuerpos, están difuntos. Aunque los hombres pensasen que estaban locos, Dios los honró y sus espíritus ahora están en el cielo. Entonces, los hermanos perseguidos de Asia Menor, algunos fueron martirizados, sí, es verdad, juzgados según los hombres, pero ahora viven delante de Dios en espíritu. Aquí tenéis un comentario de Simon Kistemaker. Dice: Pedro trae palabras de ánimo a los lectores de su carta, diciendo que deben ver la vida a través de los ojos de Dios. Contrasta la frase conforme a los hombres con la frase conforme a Dios. O sea, juzgados según los hombres, pero viven delante de Dios en espíritu. Los enemigos creían que al castigar a los creyentes, quizás hasta el punto de su muerte, estaban derrotando a los cristianos. Y no más. Pero no sabían los enemigos que ante los ojos de Dios, los creyentes siguen viviendo en espíritu. Los demás creyentes, al observar la injusticia que sufrían estos mártires, no debían desalentarse. Ante el ojo de Dios, los creyentes siguen viviendo en espíritu. Entonces, esto encaja perfectamente con el contexto. Si Pedro está hablando sobre hermanos que habían dado su vida por la fe, tiene sentido esta interpretación. Está animando a nosotros, los vivos, a seguir peleando, ya que aunque el mundo nos mate, vamos a vivir delante de Dios en el Espíritu Santo. Noé fue juzgado, pero ahora vive delante de Dios en el Espíritu. La mayoría de los profetas fueron juzgados por hombres, pero vive delante de Dios en el Espíritu. Pedro fue martirizado, Pablo martirizado, Cristo crucificado, pero los tres viven delante de Dios en el Espíritu. Hermano, si te toca a ti derramar tu sangre por el Evangelio, no pasa nada. Vivirás delante de Dios en el Espíritu. Así que aquí sería un buen momento para repasar lo que va a pasar con nosotros los cristianos al morir. No creemos aquí en la doctrina del sueño del alma. El cristiano al morir pasa directamente a la presencia de Dios. Ya os cité en el primer punto, Lucas 23, 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No dice: vas a tener que esperar 5 millones de años antes de entrar en el paraíso. Hoy mismo, al morir, tú entrarás en el paraíso. Segundo de Corintios 5, 8. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El momento que tú dejes el cuerpo, estarás presente al Señor. Filipenses 1, 23. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo. El momento que partas del cuerpo, estás con Cristo. Y Hebreos 12, 23 dice que los espíritus de los justos están actualmente hechos perfectos. Nosotros pasamos directamente a la presencia de Dios. Y estaremos en la presencia de Dios hacia el gran juicio final. La resurrección final de los justos y de los impíos, cuando nuestra alma será reunida con nuestro cuerpo glorificado. Y en aquel día todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Bueno, mejor dicho, todos los regenerados, las ovejas, tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Dice Romanos 14, 10. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y también 2 Corintios 5, 10. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El creyente se presenta ante el tribunal de Cristo, pero el impío no va al tribunal de Cristo. ¿Qué pasa con el impío? El gran trono blanco. Y la sentencia dictada ahí es
condenación al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Los impíos pasarán directamente al castigo eterno, pero los cristianos sí tendremos que rendir cuentas por cómo hemos vivido nuestra vida cristiana. Os puse una frase la semana pasada, muy buena, aquí en el PowerPoint, hablando sobre nuestro juicio como cristianos. 1 Corintios 3, versículo 12. Si alguien sobre este fundamento de Cristo edificare oro, plata o perlas preciosas, o madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día del Señor la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, el cristiano, al convertirse al Señor, es librado de la ira venidera. Está sin culpa, no culpable, no puede ser condenado, pero sí tenemos que rendir cuentas por cómo hemos vivido delante de Dios estando aquí en esta tierra. Por esta razón, hermanos, en cuanto a la membresía de la iglesia, es muy importante que velemos los unos por los otros. Yo quiero que el premio de Nicolás, de Isabel, de Paco, de Loli, de Gustavo, de Karina, sea la recompensa más grande posible. Y entonces esto quiere decir que voy a exhortar a mis hermanos a no entrar en tibieza espiritual, a mantenerse vivos en el Señor, a buscar a Dios de todo corazón, para que reciban una recompensa plena y gloriosa. No quiero que tengan que conformarse con menos por no haber andado en santidad o en entrega delante del Señor. Por esta razón, como miembros, tenemos que estimularnos unos a otros a buenas obras, pensando en la recompensa que nuestro hermano o hermana en el Señor ha de recibir. Ahora bien, hay que aclarar, en el cielo nadie va a tener envidia de nadie. Yo no voy a tener celos de la corona que el Señor da a Guzmán. Todos tendremos una corona, todos tendremos una recompensa, pero hay grados de recompensa. Una vez le preguntaron al evangelista calvinista George Whitefield si él pensaba que iba a ver a John Wesley, el predicador arminiano, en el cielo. Y George Whitefield contestó diciendo, a ver si alguien sabe, ¿qué dijo George Whitefield? ¿Va a ver a Wesley en el cielo? Dijo, me temo que no, y añadió, Wesley estará tan cerca del trono y yo estaré a tal distancia que difícilmente le veré. Y cree que Whitefield estaba pensando aquí en esta verdad de 1 Corintios 3, 12, de la recompensa. Que Wesley va a recibir una recompensa gloriosa y magnífica. A lo mejor no estaba yo 100% de acuerdo con su teología, pero este hombre vivía entregado 100% al Señor con todo su corazón. Esta es la idea, hermanos, que todos andemos bien en santidad delante de Dios y que velemos por la recompensa de los conmiembros de nuestra iglesia. Si vemos que Ángel o vemos que Paco Gaitán se vienen para abajo, animarlos, estimularlos en el Señor para que reciban una preciosa recompensa de parte de Dios. Entonces los creyentes al morir pasamos directamente a la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo nos está dando esta seguridad. Aunque suframos, aunque seamos rechazados, aunque seamos juzgados por los hombres, vamos a ser grandemente premiados. Gloria al Señor. Y la mejor ilustración de todo esto, para ir acabando, es el Señor Jesucristo. Entramos esta semana en la semana de la pasión. Cristo fue entregado a los gentiles, azotado, crucificado, muerto, sepultado y luego al tercer día resucitado. ¿Y cómo es que Cristo hizo todo aquello? Nos contesta Hebreos 12, versículo 2, diciendo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Gozo. El gozo de cumplir con la voluntad del Padre. El gozo de salvar una raza de rebeldes pecadores como nosotros. El gozo de estar una vez más con Dios. Cristo, desechado por los hombres, más escogido por Dios y precioso. Y hermanos, si tú has de vencer la persecución, la aflicción, la tribulación,
Recuerda el ejemplo del Señor Jesucristo. El gozo puesto delante de Él. Por esto Cristo no abrazó la autocompasión. Cristo peleaba la buena batalla hasta el fin, porque sabía que muy pronto iba a estar en la presencia del Padre. Hermano, en esta mañana, toma tu cruz. Y toma tu cruz gozosamente, alegremente, aunque suene paradójico. Estamos para sufrir para la gloria de Dios. No busquemos el aplauso del mundo. Encontremos nuestra fortaleza en las promesas del Altísimo. Suframos para la gloria de Dios, sabiendo que aunque seamos juzgados en la carne según los hombres, hemos de vivir delante de Dios perpetuamente en el Espíritu. Pues para acabar en esta mañana, leamos por última vez el versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en Espíritu según Dios. Hemos visto en esta mañana tres puntos. Ha sido un mensaje difícil. A lo mejor tendríamos que volver a verlo esta semana. Primer punto, hablamos sobre muertos. Y os expliqué las cuatro posturas que hay. La primera postura, que Cristo fue a predicar a los malvados en el infierno con el fin de salvarlos. La segunda postura, la católica, de que Cristo fue a predicar a los santos en el seno de Abraham. La tercera postura, que Cristo predicó a los muertos espirituales. Y la cuarta perspectiva, la mía, que el Evangelio fue predicado a los creyentes difuntos de Asia Menor, y que Pedro dice esto con el fin de animar a la iglesia a soportar penalidades como buenos soldados de Cristo. En segundo lugar, hablamos sobre juzgados, dando a entender que vamos a sufrir por la fe sí o sí. Os enseñamos la lista de la muerte de los apóstoles y cómo podemos esperar ser bien recibidos por el mundo si todos nuestros hermanos son perseguidos por la fe. No vamos a encajar. Y número 3, gloria a Dios, hemos hablado de vivos. Aunque suframos, aunque lo pasemos mal, tenemos la promesa de que vamos a ir directamente a la presencia de Dios. No podemos ser más condenados. Somos libres de la ira venidera. Bueno, los que no son creyentes no son libres, pero las ovejas del Señor sí somos libres. Y luego delante del tribunal de Cristo daremos cuenta de lo que hemos hecho en la carne después de nuestra conversión al Señor. Así que hermanos, si el Señor Jesucristo ha sufrido tan gozosamente y alegremente por nosotros, nos toca a nosotros hacer lo mismo. Y si Pedro estuviera aquí en esta mañana predicándonos, él no estaría aquí dándonos un mensaje sobre cómo aumentar nuestra autoestima. Él estaría aquí predicándonos como el apóstol Pablo sobre cómo aumentar nuestro Cristo estima, nuestro Evangelio estima, nuestro Dios estima. Tenemos pues en esta mañana, hermano, colocar tu mirada en la gloria del Hijo unigénito de Dios. Y mientras estemos orando, decirle: estoy dispuesto a sufrir por ti, Señor. Estoy dispuesto a cargar con la cruz. Aunque esté yo solo, estoy dispuesto a derramar la sangre, Señor, porque tú has derramado la tuya por mí. Oremos a nuestro amado Señor en esta mañana, dándole gracias por la palabra de verdad. Oremos. Señor, alabado seas.